Thank you for joining us. We're going to get started with the press conference with head coach Tata Martino. A reminder that we have live interpretation on the Zoom for Spanish to English. We'll get started with questions in the room. We'll start in the front with Michelle Kaufman. Bueno, Tata, felicidades. Ni puedo escribir tan rápido. 6 goles en el segundo tiempo. ¿Qué le dijiste al medio tiempo al equipo? ¿Qué pasó en el segundo tiempo? Y si puedes hablar de, bueno, de todo, si puedes explicar lo que vimos allá afuera. Gracias. Bueno, lo que creo que en el primer tiempo no encontrábamos los pases entre líneas. Cuando lo encontrábamos, no girábamos hacia adelante para encontrar el pase en otra instancia del campo. Tampoco podíamos progresar por afuera porque ellos saltaban bien con el extremo de un lado y del otro. Y bueno, y creo que también había una cuestión de animarse, ¿no? O sea, de correr el riesgo de meter la pelota en lugares difíciles, de girar hacia adelante a sabiendas que puede saltar alguno de ellos y quitarnos la pelota. Y yo creo que en el segundo tiempo, bueno, hay una circunstancia que es fundamental, que es el empate. Eso nos dio tranquilidad inmediatamente por una presión, el segundo gol. Y ahí ya creo que encontramos mejor el partido, mejor la circulación. Cuando retrocedimos, me parece que lo hicimos bien. El rival, no sufrimos tantas situaciones de gol. En realidad creo que sufrimos bastante pocas para los 2 goles recibidos. Y fundamentalmente eso, ¿no? El hecho de animarse, de que era un partido donde había que correr ciertos riesgos porque el rival es muy intenso y si nosotros no corríamos riesgos era muy difícil poder progresar en el campo. Next we'll go to Lizzie. Hola, buenas noches. Bueno, Inter Miami perdió 4-0 contra el Bulls el 23 de marzo y ahora 6-2 con Messi. No pues estrictamente por aquel partido, la hace siempre. Y hoy creo que la sociedad de él y de Luis en el segundo tiempo funcionó muy bien, como en viejas épocas, y cuando ellos se encuentran y el equipo es capaz de respaldarlos en el juego, y cuando no tenemos espacio, pero además después cuando encontramos los espacios, realmente fueron muy influyentes en el juego. Así que no quiero referirme solamente a aquel partido. Por algo la liga tiene jugadores DP. Bueno, es el nuestro, ¿no? Así que cuando él falta, evidentemente sí, el equipo lo siente. Tata, buenas noches, felicitaciones. Oscar José Dente para Semana Argentina, Miami San TV. En la semana te preguntaban si encontraba solución para los goles que nos hacían, que le hacían al equipo en defensa. Dijiste, no encontramos todavía la solución, pero estamos trabajando. Parte de la solución es hacer muchos más goles que el contrario. Pero además, ¿van a trabajar sobre eso? ¿Y qué componente van a trabajar sobre eso? ¿Van a seguir trabajando mucho sobre eso? Bueno, hoy nos hicieron el gol antes. Empezamos perdiendo, pero no nos hicieron el gol en el inicio del juego, ¿no? Bueno, es verdad. Pero el componente psicológico, ¿cómo influye en los últimos partidos? ¿El equipo ya tiene una mentalidad que sabe que va a recuperar los partidos? ¿Eso se ve? ¿Se siente en el vestuario? La realidad es que nosotros tenemos muchos jugadores con capacidad de gol. Entonces, está claro que en algún momento del partido nosotros vamos a encontrar justamente momentos favorables. El tema es cómo pasamos los momentos desfavorables y que eso no implique que siempre tengamos que dar vuelta en los partidos porque alguna vez no lo vamos a poder dar vuelta. Llevamos 4 partidos seguidos remontando adversidad. Y yo que sí encuentro como un avance el hecho de que por lo menos en los primeros 2 o 3 minutos, 5 minutos de partido no nos hayan hecho gol, cosa que ha sido habitual en los anteriores partidos. De todas maneras, creo que el hecho de que Red Bull haya sido superior a nosotros en el primer tiempo es porque ellos lograron imponer el juego por encima de las pretensiones nuestras. Next we'll go to Juan Rutilo in the back. Profesor, aquí, buenas noches. Hola. Juan Carlos Rutilo, de Guau Deportes. Hablar un poquito, profe, de la incorporación de Rojas, ¿no? Al club, lo que ha representado y el aporte que hizo hoy, ¿no? Se ve que ya tiene muy buen entendimiento con Messi, presiona, recupera balones. ¿Cómo lo evalúa? Gracias. Bueno, Matías es un jugador que tiene
mucha calidad, es un futbolista que tiene una pierna zurda que la verdad que es envidiable, y lo que nosotros buscamos es llevarlo de a poco, ¿no? Él venía de varios meses sin jugar, entendíamos que no era oportuno ponerlo desde el inicio. Bueno, lo que hicimos era, fue llevarlo de esa manera. Más allá de eso, en cada uno de los entrenamientos ellos ya manifestaban entendimiento, saber encontrarse. Creo que hoy vimos una versión en 45 minutos muy buena de Matías, y esperamos que esto continúe de la misma manera. Y obviamente después lo que tenemos que ir encontrándole es si por ejemplo, de hoy de interior izquierdo es el mejor lugar para que él esté dentro del equipo, ¿no? Pero fundamentalmente no apurarnos con todas las expectativas que él ya generaba con su firma, y ahora seguramente las expectativas que generará a partir del juego de hoy, ¿no? Next one goes to Pedro González. Sí, hola, Tata. Hola, Pedro González, Nuevo Herald. Yo quería que nos contara cuál gol fue el que más le gustó, y si tuviera que elegir al MVP entre Rojas, Suárez y Messi con 5 asistencias y un gol, ¿con quién se quedaría? Qué difícil pregunta esa. Porque la verdad que todos tuvieron una incidencia fenomenal adentro del partido, pero bueno, probablemente Leo haya hecho algo histórico, que son 5 asistencias y un gol en la liga. Por ahí no me puedo olvidar de los 3 goles de Luis, los 2 goles de Matías. El primero de Matías fue, bueno, los 2 fueron grandes goles. Yo sí, por el gesto técnico y por el pase de Leo, me quedo con la tijera de Luis. Ese para mí es el que más me gustó. Gracias. Next we'll go to Fernando Petrocelli. Profe, buenas noches, felicitaciones por semejante exhibición. Quiero preguntarle, tuviste a Messi en la selección, en el Barcelona, ¿tienes algún antecedente de una exhibición, de un recital de tanta magnitud como el de Messi hoy? Bueno, en Barcelona ha tenido partidos excepcionales. Yo recuerdo también una semifinal con Paraguay en la Copa América de Chile, donde no hizo ningún gol y para mí fue el mejor jugador de la cancha. Pero bueno, en Barcelona sí, hemos tenido, creo que hay un partido con Valencia que perdíamos 2-0 y ganamos 3-2 con 3 goles de él. Otro partido con Sevilla que la estábamos pasando mal, perdíamos 1-0, ganamos 4-1 y creo que también hizo 3 goles. Bueno, él, es decir, siempre digo lo mismo, es redundante hablar de él porque parece que siempre hace algo nuevo. Y bueno, si faltaba algo era esto de las, o sea, tener incidencia en los 6 goles que hace un equipo. Esto va a ser difícil volver a verlo. Javier. Buenas noches, profe. Javier Rodríguez con Fanedur TV. Felicitaciones muy sinceras por los 24 puntos y los 32 goles a favor y el absoluto de la MLS. Pero quiero preguntarle por las oportunidades de mejorar. Traté de revisar antes del juego los primeros goles que le hicieron al equipo y encontré una característica común, no sé si usted lo ha observado, y es la posición de los jugadores delante del balón cuando está en posesión el equipo. ¿Usted podría explicarme tácticamente, porque es que creo que no es tema de concentración, sino es tema de posicionamiento frente al balón? ¿Cómo observa usted esos goles que le hacen? ¿Usted piensa que nosotros tenemos pocos jugadores o muchos jugadores delante de la línea de la pelota? Lo que me pareció ver a mí, y esto es... No, está bien, le pregunto porque quiero saber qué es lo que vio usted. Sí, lo que yo vi es que había no suficientes jugadores delante del balón en la posición. Es un terrible problema para un equipo que intenta gestar juego desde el inicio, no tener jugadores entre líneas. Probablemente muchas incluso de las pérdidas vengan justamente por no poder encontrar pase interior. Y eso es, no digo que es fatal, a veces se puede progresar por afuera, a veces se puede progresar saltando línea, pero la realidad es que para lo que nosotros necesitamos es mucha gente delante de la línea de la pelota, y esto incluye a los laterales, a los interiores, a los extremos que entran, a retroceso de 9. Sí, claro, cuando hay, sobre todo cuando hay una circulación de los dos centrales, incluido Busi, una circulación de 2 o de 3,
que permite encontrar los pases entre líneas, ¿no? Es cierto, después también necesitamos quien tira la defensa para que esa, ese lugar se haga un poco más grande. Pero sí, yo coincido que uno, no creo que sea el único punto, pero sí me parece que es un tema importante no tener jugadores, demasiados jugadores, más opciones entre líneas para un equipo que intenta jugar. Últimas dos preguntas, Juan Carlos Guerrero. Profesor Martino, felicidades por la victoria. Juan Carlos Guerrero para Hispanic Sports Media. Ya nos habló un poco de lo que fue ese arranque de segundo tiempo tan contundente, donde bueno, el equipo se atrevió, quiso más, te hablo de ganas, pero... No, de atreverse. De atreverse, sí. De atreverse, de que el equipo se atrevió a más. ¿Qué fue lo que conversaron en ese entretiempo? Y háblenos un poquito de ese primer tiempo, porque usted mismo, como todos lo vimos y usted nos lo acaba de aclarar, New York jugó un muy buen primer tiempo, donde... Sí. Uno asumía que este no iba a ser el resultado final ni cerca. No. Gracias. Coincido. Bueno, un poco lo creo que le expliqué a Michelle en el inicio de la conferencia. El hecho de encontrar más opciones y mejores pases interiores, el hecho de que esas recepciones sean hacia adelante y no siempre hacia atrás, cosa que hace que el rival se vuelva a reorganizar y nosotros tengamos otra vez que estar circulando. El hecho de encontrar pase cuando juntábamos a los dos delanteros de un lado con el tercer central en salida, con el lateral un poco más alto y el interior y el wing metido adentro. Creo que esas variantes que nosotros imaginábamos y que entrenamos en la semana no la estábamos encontrando. A esto hay que sumarle que jugamos probablemente con uno de los equipos mucho más intensos que hay en la liga. Y además es un equipo valiente que pone a los centrales jugando mano a mano en la mitad de la cancha, ¿no? Entonces todo eso hacía que nuestra salida esté compactada a lo mejor en 25 o 30 metros y era difícil encontrar estas opciones. Sí, ¿me querés decir algo? Sí, ¿dónde cree que sacó más provecho New York en ese primer tiempo de Inter Miami? Yo creo que ellos se sintieron cómodos en el partido. Si vos me preguntás cuántas opciones tuvieron a partir de ahí para ganar el partido, no demasiadas. Cuento una, que el jugador creo que la pelota se le escapa y erra la patada, y paradójicamente encuentro el gol, que es una pelota que nosotros perdemos en el borde del área rival, y justamente habiendo encontrado una de las pelotas que yo estoy tratando de explicar. Pero si hay algo que ha tenido el equipo, incluso aún perdiendo de inicio en los últimos cuatro partidos, es que no hemos recibido tantas situaciones de gol. Yo no encuentro en esta última etapa que Drake sea la figura de nuestro equipo como sí lo era fundamentalmente durante el año pasado. Y creo que ahí hay una gran mejora en la forma en que retrocedemos, en el rearmado. Nosotros no dejamos de intentar jugar en posesión con un 4-3-3, pero cuando retrocedemos lo hacemos en un 4-4-2. Y que ese 4-4-2 siempre sea pensando en atacar, de recuperar y salir rápido, sobre todo cuando los equipos rivales se animan y nos dejan a Leo y a Luis jugando mano a mano. Bueno, yo lo veo más o menos por ahí. Creo que todavía el equipo necesita seguir mejorando. Lo bueno de todo esto es que mientras tanto Beckham cada vez se siente mejor, Matías cada vez se siente mejor. Yannick entra y lo hace muy bien para un chico que recientemente fue elegido en el draft, y todavía tenemos afuera a Jordi, a Fede y a Diego. O sea, me parece que todavía podríamos tener aún un mayor margen de crecimiento. Gracias. Última pregunta. La alegría de verte. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué haces? ¿Cómo estás, Darío? Bien. Bueno, después pedirle permiso para darle un abrazo. Te quería preguntar si fue... Siempre hay presión y responsabilidad, pero cuando te preguntaban cuándo volvía Lionel, no es lo mismo una molestia a los 18 o a los 25, decías, tenía que estar bien. Sí. Está bárbaro. Y lo otro, le pido permiso a los colegas para que me cuentes cómo está Facu Farías. Facu está trabajando bien. Él seguramente estará fuera prácticamente todo el año, pero ya está con otro ánimo, con otro entusiasmo, ya viene a los entrenamientos, está con el grupo, cada vez el trabajo se incrementa. Lamentablemente es una lesión que lleva su tiempo, pero está bien, está sobre todo bien de ánimo y bien está, sobre todo tratamos de respaldarlo, ¿no? Que no sé si, en estos casos, cuando uno está
fuera de su ciudad y de su país, en este caso, a veces tiende a sentirse solo, ¿no? Tratamos de que en ese sentido, junto con su familia, se sienta bien. Lo de Leo, sí, había, lamentablemente, corríamos con un poco con el tiempo que significaba tener ese partido con Monterrey. Y de alguna manera, yo creo que fue prudente también que no juegue el primer partido, porque ahí corríamos un riesgo muy grande. Y era a lo mejor, que pase lo que después pasó en cuanto a nuestra eliminación, pero también era un riesgo muy grande en cuanto al tiempo que podíamos llegar a perder. Y creo que los tiempos que los médicos pidieron fueron respetados, y hoy después vinieron semanas sucesivas que fueron largas, de 6-7 días, y que él pudo trabajar mejor, fortalecer la zona, y está claro que cada vez se siente mejor. Gracias, Tata. ¿Hay algo que no le gustó hoy? No. Y el primer tiempo es para analizarlo, sí, claro. Si nos quedamos con el segundo tiempo, obviamente, pero la labor de mía y de mi cuerpo técnico es mirar mucho más lo malo, ¿no? Gracias, Tata. Gracias.